Lo interesante es que nos llamaron y nos dijeron que, bueno, era un programa, un intento de acercarse a las adopciones de chicos grandes, ¿no? Abby apareció en nuestras vidas un poco para consolidarla. Abby vino con 9 años, pero que durante mucho tiempo recuperamos ese bebé que no habíamos podido compartir, ¿no? Era ese bebé que uno no había tenido, o sea que yo la abrazaba todas las mañanas, ella venía y yo la abrazaba. Yo tengo la imagen de cuando vi por primera vez a Abigail y que dijimos, uy, es linda, fue como un nacimiento, ¿no? Las primeras imágenes con Abby son imborrables. Es interesante porque uno conoce a alguien al que puede mirar a los ojos, al que puede conversar. Se adopta a alguien con más historia. La vida con la que ella vino es parte de la riqueza que nosotros tenemos hoy. Eso hace que el vínculo se fortalezca y ella viene con su historia y nosotros con la nuestra y eso enriquece la vida.